Ubicada de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, que realizará nuestra primera casa superior de estudios a la ciudad de Lago Puno. Esto en su 354º aniversario de Fundación Española. Iniciamos esta premiación resaltando la presencia de las principales autoridades universitarias. Se encuentra con nosotros el doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra universidad. El doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado, vicerrector académico de nuestra primera Casa Superior de Estudios. El magíster Valerio Lorenzo Arpasi, director de Proyección Social y Extensión Cultural de nuestra universidad, al igual que los decanos, docentes, estudiantes y cada uno de los integrantes de las estudiantinas ganadoras durante el 2019 y durante el presente año. Además, integrantes de la estudiantina unificada de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Lo decimos siempre, Puno es cultura y tradición, y a pocos días de celebrar este aniversario más de fundación, la UNA Puno, alma mater de los puneños, saluda a la tierra que nos cobija, expresando así su cariño y respeto profundo. A continuación, tengo el alto honor de anunciar en las palabras centrales al doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra primera Casa Superior de Estudios, a quien le tributamos fuertes aplausos. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico. Doctor Valerio Arpasi, director de Proyección Social y Extensión Universitaria. Señores decanos de facultad, distinguidos colegas docentes, jóvenes señoritas estudiantes, distinguidos señores danzarines de nuestra danza emblemática y característica de Puno, la pandilla. Hoy, en vísperas, a horas para celebrar los 454 años de creación política de nuestra ciudad de Puno, la Universidad Nacional del Altiplano hará una presentación de concierto de estudiantina y pandilla puneña en la Plaza Mayor, en homenaje a nuestra querida tierra Puno, tierra de grandes intelectuales, de hombres valerosos y, como dice el himno, tierra de luz, pensamiento y libertad. La Universidad Nacional del Altiplano, como la primera Casa Superior de Estudios de la región Puno, ha organizado el 11º concurso de estudiantinas interescuelas profesionales como una de las actividades del aniversario de Puno. Hoy, 3 de noviembre, vamos a hacer la premiación a los ganadores del concurso de estudiantinas del año 2022, para lo cual, así como lo hemos entregado premios a los ganadores de las Olimpiadas Universitarias, o así como hemos entregado premios a los ganadores de la entrada universitaria, hoy vamos a cumplir con entregar el premio a los ganadores y también a nombre de la Universidad Nacional del Altiplano, expresar el mayor reconocimiento y felicitación a todas las escuelas profesionales que han participado en el 11º concurso de estudiantinas. Creo que la universidad hoy ha demostrado no solo buenos talentos, sino ha interpretado sus mejores composiciones musicales. Y eso da realce a nuestra prestigiosa universidad en esta fecha tan importante y conmemorativa por los 354
aniversario de creación política de nuestra ciudad de Puno. Igualmente, en el anterior Consejo Universitario, los estudiantes nos pidieron de que también que se entregue los premios a los ganadores del concurso de estudiantinas del año 2019. Entonces, también el día de hoy vamos a premiar, vamos a regularizar la entrega de los premios a los ganadores del concurso de estudiantinas del año 2019. Y para lo cual ya están los premios. Entonces, distinguidos colegas docentes, señores autoridades, público presente, la Universidad Nacional del Altiplano, comprometido con el desarrollo de la región, comprometido con la difusión cultural, hoy saldremos al atrio de la Virgen de la Candelaria con el desplazamiento de la pandilla puneña y la estudiantina, y luego pasaremos por Jirón Lima, ingresaremos a la Plaza Mayor, en el atrio de la Catedral haremos la presentación oficial del concierto de estudiantina y pandilla puneña, para lo cual están participando, así como ha iniciado años anteriores la universidad, las autoridades, los decanos, los directores de escuela, los docentes, los jóvenes, señoritas, estudiantes y el personal administrativo también, plenamente identificado con nuestra tierra Puno, ciudad turística, con su hermoso lago navegable más alto del mundo, el lago Titicaca. En ese sentido, distinguidas autoridades, colegas docentes, público presente, bienvenidos a esta ceremonia de premiación a los ganadores del concurso de estudiantinas y muchas felicitaciones a todos. Muchísimas gracias. Fueron las palabras del doctor Paulino Machacarí, rector de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Momento cumbre para reconocer a las estudiantinas que lograron destacar durante el décimo concurso de estudiantinas realizado el 2019, denominado Zacarías Puntaca Farfán. Queremos, para este momento, invitar a nuestras principales autoridades para la entrega de estos premios. Damos a conocer antes quiénes son los que han logrado el primer, segundo y tercer lugar durante el décimo concurso de estudiantinas. Tercer lugar con 88.60, la Escuela Profesional de Derecho. Segundo lugar con 89.20, la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Primer lugar con 89.40, la Escuela Profesional de Arquitectura. Para este momento, para la entrega del premio, anuncio al doctor Paulino Machacarí, rector de nuestra primera Casa Superior de Estudios. De igual manera, al doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado, vicerrector académico de nuestra universidad. Y también al magíster Valerio Lorenzo Arpasi, director de Proyección Social y Extensión Cultural de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Anuncio. Al tercer lugar, con 88.60, a la Escuela Profesional de Derecho. Al representante, con un fuerte voto de aplausos. En este preciso instante se desarrolla la premiación a las estudiantinas que han logrado ser ganadores durante el décimo concurso de estudiantinas realizado el 2019, denominado Zacarías Puntaca Farfán.
A continuación, anunciamos al segundo lugar con 89.20 a la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Lo recibimos también con un fuerte voto de aplausos. Se hace la entrega por parte de nuestras principales autoridades, una guitarra, un acordeón y una mandolina. Y vamos a tributarles con un fuerte voto de aplauso a la estudiantina de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Muchas gracias. A continuación, anunciamos en el primer lugar, con 89.40, a la Escuela Profesional de Arquitectura. Los vamos a recibir con un fuerte voto de aplausos. De la misma manera, nuestras principales autoridades hacen la entrega correspondiente de estos hermosos instrumentos musicales para seguir fomentando la música puneña. Un hermoso acordeón, una mandolina y una guitarra. Fuerte voto de aplausos. De esta manera se desarrolla la ceremonia de premiación a las estudiantinas que han logrado los primeros lugares durante el 2019 y también durante el presente año. Reconocimiento al talento artístico que tienen nuestros estudiantes, docentes, egresados y autoridades. Los vamos a reconocer con un fuerte voto de aplausos. Ceremonia de premiación estudiantinas ganadoras durante el concurso de estudiantinas en el año 2019 y 2022. A continuación, se desarrollará la premiación a las estudiantinas que lograron destacar durante el 11º concurso de estudiantinas realizado este 28 de octubre del presente año en reconocimiento y homenaje póstumo al gran músico, compositor y artista Augusto Macías Hinojosa. Antes anunciamos a quienes ocuparon los primeros lugares. En tercer lugar, con un puntaje de 89.50, la Escuela Profesional de Arquitectura. En segundo lugar, con un puntaje de 91.7, la Facultad de Ingeniería Económica. Y en primer lugar, con un puntaje de 92, la Escuela Profesional de Arte. En ese sentido, vamos a invitar a la comitiva de delegación de la Escuela Profesional de Arquitectura, quienes ocuparon el tercer lugar en esta 11ª edición del concurso de estudiantinas. Para tal mención, invitamos también a nuestras principales autoridades universitarias. La Escuela Profesional de Arquitectura de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno recibe de las manos de nuestras autoridades
el cheque simbólico de 2,000 nuevos soles para el aplauso del público el día de hoy. Muchísimas gracias. Enseguida, invitamos a los integrantes, artistas. Este es el reconocimiento al arte y la cultura por parte de nuestras autoridades universitarias, a quienes participaron en esta edición del concurso de estudiantinas 2022. Dinero en efectivo para la Escuela Profesional de Arquitectura, quienes quedaron en tercer lugar. Muchísimas gracias, fuertes los aplausos para ellos. A continuación, anunciamos a quienes quedaron en segundo lugar. Nos referimos a la Facultad de Ingeniería Económica. Los invitamos a que puedan pasar a la parte principal de este auditorio, quienes también recibirán de las manos de nuestras autoridades el doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra universidad, de la misma forma de las manos del doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico, y por supuesto del magíster Valerio Lorenzo Arpasi, director de Proyección Social y Extensión Cultural. El cheque simbólico de 3,000 nuevos soles. La fotografía de estilo correspondiente que sella este momento importante. De igual manera, vamos a reconocerlos con calurosos votos de aplauso. La Facultad de Ingeniería Económica, quienes ocuparon el segundo lugar. Sí. Gracias. Cuida a mi tesorero. Damas y caballeros, tengan a ustedes muy buenas tardes, señor rector, señor vicerrector, señor decano. A nombre de la Facultad de Ingeniería Económica, de todos los estudiantes, yo quiero agradecer y felicitar a las autoridades por este premio que nos han otorgado en esta oportunidad. Sin embargo, yo quiero también aprovechar la oportunidad para pedir a las autoridades de que este evento, que ya tiene 11 años prácticamente, es un evento de la ciudad de Puno y de la universidad propia, sin embargo no está en el programa de actividades de responsabilidad social y no tiene presupuesto. A nombre de todos los músicos, chicos que practican la música, de los danzarines, yo quiero que para el próximo año, por favor, señor rector, este evento tenga su presupuesto y tenga, pongamos, mejores premios de estos que seguramente vamos a agradecer mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los integrantes, artistas, docentes de la Facultad de Ingeniería Económica. A continuación, anunciamos e invitamos a la parte principal de este auditorio a quienes ocuparon el primer lugar en este 11º concurso de estudiantinas de nuestra universidad. Con un puntaje de 92, nos referimos a la Escuela Profesional de Arte. Los vamos a recibir con cálidos aplausos. La Escuela Profesional de Arte, acompañado con su señor decano, el doctor Félix Huanca Rojas, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, los docentes, director de escuela, director de departamento y estudiantes, artistas, reciben de las manos de nuestras autoridades este premio, mérito de logro de haber ocupado el primer lugar en esta edición del concurso de estudiantinas realizado por nuestra universidad. El cheque simbólico y la entrega del dinero en efectivo
de 4.000 soles para el aplauso del público el día de hoy. Muchísimas gracias a los integrantes de la estudiantina de la Escuela Profesional de Arte. Nuestro reconocimiento a nombre de toda la comunidad universitaria de nuestra universidad, la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. De esta manera se desarrolla la ceremonia de premiación a las estudiantinas ganadoras durante los concursos 2019 y 2022. A continuación, anuncio en las palabras de agradecimiento al doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado, vicerrector académico de nuestra universidad, para quien pido un fuerte voto de aplausos. Muy buenas tardes con todos. Doctor Paulino Machacari, rector de nuestra universidad. Magíster Lorenzo Valerio Arpasi, director de Proyección Social. Señores decanos de Contabilidad y Economía que nos acompañan, autoridades, directores, todos. Yo creo que este momento estamos cumpliendo con el fin de la universidad. Habíamos iniciado una gestión indicando de que el objetivo de la universidad era formar profesionales altamente competitivos que pudieran insertarse fácilmente en el mercado laboral. Pero a ello queríamos añadirle y decir que tenían que llevar nuestra riqueza cultural. Pues como puneños, a cualquier lugar que vayamos de nuestro país y saben que son puneños, ahí mismo nos ponen una diablada, una saya, una pandilla, y hay que saberlas bailar, porque de lo contrario podemos pasar momentos no agradables. Pero desde hace varios años esa función se viene cumpliendo en nuestra universidad. Añadimos a las actividades académicas, por ejemplo, nuestra famosa entrada a la Icacota, en el cual durante los 5 o más años que están nuestros estudiantes con nosotros, aprenden a danzar nuestras danzas autóctonas, practican nuestras danzas de luces. Recuerden que también tenemos nuestro concurso de sicuris, donde cada uno de nuestros estudiantes en su mayor porcentaje aprenden a tocar ese instrumento que es nuestro, que es la zampoña. Y a esto le añadimos el evento del día, el día de hoy, cuando todas nuestras estudiantinas que previo a un concurso salimos y mostramos a Puno la riqueza que tenemos como universidad. Con todo ello es seguro que nuestros estudiantes van a llevar la riqueza que tiene Puno al sitio donde vayan. Si logran trascender las fronteras nacionales, en cualquier lugar del mundo estarán danzando, estarán cantando nuestras danzas, nuestra música, nuestra riqueza cultural. Como universidad queremos agradecer a todos aquellos miembros de las estudiantinas que han participado. Felicitamos a los que han logrado los primeros puestos, pero felicitamos mucho más a aquellos que han quedado atrás, porque con el empuje que han puesto y con las ganas que estamos seguros le van a poner para el próximo año, van a seguir ascendiendo, van a seguir cultivando nuestra danza. Agradecer a todos ustedes, porque a partir de estos momentos vamos a salir a danzar, vamos a mostrar al pueblo de Puno la riqueza que tenemos como Universidad Nacional del Altiplano. Muchísimas gracias. A nombre de las autoridades, docentes, administrativos, estudiantes y egresados de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno,
Les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta ceremonia de premiación a las estudiantinas que lograron ganar durante los concursos 2019 y 2022. Quedan cordialmente invitados a la gran presentación de la Estudiantina Unificada de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno, que iniciará en breves minutos en la Plaza Mayor de nuestra ciudad de Puno. Más de 200 músicos en escena en el marco del homenaje a la ciudad del lago y capital del folclore peruano. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Mientras aguardamos unos momentos.